Somos el morador de las profundidades. Rodimus Prime Springer, tienes el campo libre. Entendido. Procederemos a la inserción del energetizador de acuerdo a lo planeado. Por fin se llevó a cabo. Este nuevo acumulador triplicará las reservas de energía de Cybertron. Ha sido un gran adelanto, pero ¿estás seguro que la ciudad podrá resistir el exceso de energía? Tomamos las precauciones debidas. Pero en caso de que haya exceso de energía, activando esta palanca, el acumulador se disparará hacia el espacio antes de que haya una explosión. Ahí está la señal para comenzar. ¡Preparen los juegos pirotécnicos! ¡Ahí va! ¡Ahora sí lo logramos! Ese acumulador mantendrá iluminado a Cybertron durante siglos. Generará bastante energía para que los Autobots seamos autosuficientes. Un logro verdaderamente admirable. Esto me hace odiar aún más a nuestros contemporáneos rebeldes. Los Quintessons fuimos amos y dueños de Cybertron. ¡Hasta que los antepasados de los Autobots nos exiliaron! A través de los siglos, muchos Quintessons han tratado de volver a apoderarse de Cybertron, pero no lo han logrado. Hasta ahora, para asegurar a Cybertron en el futuro, nos puede ayudar nuestro pasado distante. ¿Qué quieres decir? Creo que no has olvidado nuestros experimentos en la construcción cibernética, el transorgánico. ¿Transorgánico? ¡Esa es una leyenda! No lo es para quien los construyó. Fueron los primeros intentos para crear una raza de guerreros cibernéticos sirvientes. Mitad bestia, mitad maquinaria. Pero el proceso no resultó estable y los transorgánicos fueron juzgados incapaces aún para tareas mínimas. Un cierto transorgánico, diseñado originalmente como un sifón viviente de energía, se rebeló contra nosotros. En la lucha perdí una de mis caras a causa de él. Aquellos transorgánicos que lo destruimos, los encarcelamos en una cámara en las profundidades de Cybertron. Entonces los rumores de un monstruo gigante que habita debajo de Cybertron tienen fundamento. Sí, y si el morador fuera liberado, yo predeciría que destruiría a todos los robots de ese mundo. Y nos apoderaríamos fácilmente de Cybertron, pero ¿cómo liberarlo sin que él nos destruya a nosotros? ¡Ya lo pensé! ¡Esa tarea se la daremos a los Decepticons! ¡Criminales, cobardes, tontos, débiles! ¿Por qué me tienen atrapado en este inservible bote de basura cósmico? ¿Por qué no puedo volver a poseer Cybertron? Y lo que es más importante, ¿por qué tengo bajo mi mando a estos enmohecidos? ¡Buenos para nada! ¿Pero qué, Galvatron? ¡Nosotros humildemente necesitamos energía! ¡Energía es lo que quieren! ¡Yo les daré energía! Saludos, Decepticons. Hemos venido a hacerles una oferta. Quintesson, nos traicionaron con los Autobots. ¿Por qué debemos escucharlos? No puedes culpar a toda la raza Quintesson por una experiencia desagradable. Además, ¿cómo puedes tener la seguridad de que somos nosotros los que te traicionaron? En realidad, todos ustedes son muy parecidos. ¿Cuál es tu oferta? Esto, el nuevo energetizador de los Autobots. Piénsalo bien, bastante energía cruda para hacer de los Decepticons la mayor potencia de la galaxia. ¡Se los advierto! ¡No traten de engañarme! ¿Cuál será su ganancia? Considéralo como una ofrenda de paz para fortalecer la alianza entre los Decepticons y los Quintessons. Una alianza que se ha debilitado mucho durante la reciente guerra entre los Autobots y los Decepticons. ¡Este paso abandonado podrá ser en realidad la entrada al energetizador! ¡Más vale que así sea por el bien de los Quintessons! ¡Ato! ¡Quédate donde estás, Galvatron! ¡Como tú digas, Ultramagnus! ¡Aquí estoy! ¡Eso no nos detendrá mucho tiempo!
Tan pronto lleguemos al energetizador, acumularemos la energía necesaria para todo un ejército de Autobots. Todo está saliendo como lo calculamos. Pronto esos escépticos libertarán al morador y los Transformers serán exterminados de una vez por todas. Seremos testigos de nuestra victoria. Fija el curso a Cybertron. Muy bien, Springer. Ahora podremos alcanzar a los Decepticons. ¿Pero qué estarán haciendo aquí en Cybertron? ¿Y por qué escogerían esa entrada en lo particular? Ha estado cerrada por años, por lo tanto no da a ningún sitio. Este es el nivel más bajo de Cybertron, pero aún no hay señales del energetizador. ¿Crees que solo fue un engaño de los Quintessons? ¡Galvatron! Tal vez tras esa puerta.